Zócalo Saltillo presenta. Muy buenas noches, esto es Telezócalo Nocturno, edición fin de semana, y esta es la información más relevante. Logra Coahuila disolver a la banda del Mazo. Autoridades estatales procesan a delincuente buscado en dos estados, señalado por el robo de hasta 20 millones de pesos. Doloroso adiós a un angelito. Familiares despiden a la pequeña Emma Isabel Muñoz Hernández, bebé de un año fallecida en un accidente vial al norte de Saltillo. Es un hecho, desaparecerán los estacionamientos del Boulevard Venustiano Carranza. Autoridades piden a comerciantes empezar a buscar espacios para sus clientes. La región sureste de Coahuila tiene energía suficiente para soportar la llegada de más industria, al menos para los próximos 2 años, asegura la Secretaría de Economía. Y la transformación del transporte va en serio allá en Ramos Arizpe. Concesionarios invierten más de 16 millones de pesos en nuevas unidades. Telezócalo Nocturno, edición fin de semana, está al aire. Bienvenidos.